Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mariana Digital. Soy Andrea Vargas y en la oportunidad de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es María Eugenia Pérez. Ella es trabajadora social de la Universidad Externado de Colombia y autora del libro que tengo en mis manos, La magia del amor, de la infancia hasta la adultez. Bienvenida. Gracias. Me da mucho gusto estar aquí, Andrea. Gracias. Bueno, gracias a usted por estar con nosotros en Mariana Digital. Antes de iniciar, yo quisiera que usted le diera un contexto a las personas que nos están viendo y escuchando acerca del libro. Bueno, este es un libro que trabaja desde los distintos niveles humanos, el físico, el emocional, mental y energético espiritual, mostrando cómo el ser humano es una integridad que interactúa y que desde que nace es muy importante la crianza para que esos niveles sean niveles que se intercalan de manera sana, armónica, equilibrada y de una manera, pero muy, muy importante, es que esos niveles generen procesos de crecimiento para que este individuo emocional y mentalmente sea un adulto sano, un adulto productivo, un adulto que cuando va a interactuar con la sociedad le entregue a la sociedad verdaderos valores. ¿Por qué la autoestima del ser humano se desarrolla desde el embarazo? Porque el cerebro humano, el primer proceso que hace es trabajar en el merecimiento de la vida. Ese trabajo lo hace el cerebro a través de la madre y la alimentación. Es una realidad y un ritual muy sencillo. Cuando uno es atendido, alimentado, mirado, abrazado, tocado, uno genera una sensación de importancia. Esa importancia va creciendo en códigos, por decirlo así, en patrones que van a generar la autoestima. Siempre que a ti te saludan, te miran, te ofrecen algo de comer, te dicen que eres bienvenida, te están dando un mensaje a tu sensación de valor, a tu sensación de importancia. Entonces, desde el embarazo, la madre está sintiendo emociones y viviendo pensamientos que tienen que ver con ese valor de la vida de ese bebé. Y le está pasando ese mensaje a las células que se están desarrollando en ese momento, diciéndole: eres bienvenido, te he esperado, es importante tu presencia, te estoy alimentando con todo mi amor, con toda mi energía. Y eso, ese patrón va generando el principio de autoestima. Luego, cuando el niño nace, es muy importante el ritual de la lactancia, porque ese espacio de la lactancia es un espacio de comunicación, donde la mamá observa al niño, lo escucha, lo sostiene y lo alimenta con su leche que produce desde su sangre misma. Esa sangre, que se vuelve leche, tiene un mensaje y las células de la piel le transmiten un mensaje, los ojos le transmiten mensaje, la voz, y entonces todos esos niveles entran al cerebro, bajan al sistema medio del cerebro y ahí producen hormonas de alegría, de contento, de centro, de atención, de calma y de sensación de seguridad de la vida. Entonces, ¿qué sucede cuando una mamá no puede amamantar a su hijo? Ya sea porque no puede, porque no le baja leche, por diversas cosas que suceden, que no puede hacerlo. Claro. Bueno, lo importante es que ella haga el ritual. Digamos que si usa el biberón no, el niño no lo debe tomar solito, ni con una madre que está desconectada de la mirada, de la palabra, de la caricia. Si le toca darle biberón por alguna razón médica o por alguna circunstancia que ella no puede controlar, lo importante es que haga el ritual de comunicación donde le transmite que él es importante, que ella está comunicándose profundamente con él, que le transmita la alegría de alimentarlo y tenerlo en sus brazos. No es igual porque el contacto de la boca del bebé, de las encías del bebé, de las
de los labios del bebé y toda esta estructura neurológica tienen una gran importancia en el roce que tiene con el seno. El seno vibra y le da un gran placer y seguridad al bebé, por una parte. Y por otra parte, la leche materna tiene una hormona que se llama casomorfina. Y esa hormona le produce al niño un estímulo de vinculación con la madre que le da finalmente seguridad y tranquilidad. Y esto es muy importante, Andrea, porque cuando un niño está tranquilo, cuando se siente absolutamente protegido y amado, el cerebro se desarrolla a grandes velocidades de manera positiva. En cambio, cuando un niño está sometido a la soledad o al miedo del abandono o de la agresión, el cerebro da orden de secreción de adrenalina, que es la hormona de la alerta, del miedo, y ahí el niño en realidad está usando la energía para defenderse y el cerebro no crece tan rápidamente. Ok, María Eugenia. Bueno, este y otros datos los podemos encontrar en el libro. Totalmente. Entonces, la invitación yo creo que le debemos hacer a las personas que nos ven en Mariana Digital es que compren el libro, ¿no? Claro que sí. El libro le ayuda mucho a las mujeres que están embarazadas o van a tener bebés, a los educadores, porque no es solamente la crianza de los primeros años lo que trata el libro, sino toda la crianza de los 0 a los 7. Pero de una manera muy importante, la gente que lo ha leído me dice, pero qué importante, cuando yo lo leo me entero de muchas cosas, pero también veo los resultados de mi infancia en mi adultez, me veo ahí en el libro. Entonces todo adulto que lo lea va a aprender muchas cosas. No sé si puedo decir dónde lo pueden conseguir, conmigo, bueno, no sé. Sí, yo creo que sí podemos decir. Bueno, si me escriben al correo, que es, me parece importante contactarme de pronto con las personas, mi correo es María Eugenia Pérez Larrota, Larrota con doble R, todo pegado, @yahoo.com. ¿Y redes sociales maneja usted? No, el correo y, bueno, mi número telefónico, pues si quieren, 315-458-6161. Listo. Bueno, muchas gracias, María Eugenia, por estar acá con nosotros en Mariana Digital y nosotros nos encontraremos en otra próxima oportunidad. Muchas gracias.